es una telenovela. Es un jardín de mierda donde existen las secuelas. El entorno se alimenta de una forma tan violenta. Siento rabia y tristeza fluyendo por mis venas al pensar en los niños que no verán ni una cena mientras un reality show aparece en escena. Madres solteras que están invirtiendo su tiempo en un trabajo sin posibilidad de crecimiento. En lo que quiero observo resultados del partido, todos contentos porque ha ganado su equipo favorito. Días festivos donde se ha perdido el motivo, anuncios televisivos incitando a los vicios, prejuicios que nos enajenan cada vez más, trampas de un gobierno que nos quiere derribar, nos quiere sin pensar, compitiendo entre nosotros en busca de un lugar y así generar odio. Estúpidos se piensan que cerramos los ojos, buscamos cambios sin importar que seamos pocos, el problema es de todos, no de unos cuantos. Gritemos pueblo, ya estamos hartos. Estúpidos se piensan que cerramos los ojos, buscamos cambios sin importar que seamos pocos, el problema es de todos, no de unos cuantos. Gritemos pueblo, para que todo siga igual, al encender el televisor y gol ponerse a gritar, al no frenar ese hábito de tonto consumismo, al animizar las causas y limitarse al egoísmo, al entrar en la iglesia y rezar a lo celestial que por favor cambie, que la situación va a empeorar. Nada pasará, el cambio está en nuestras manos, no importa si la prensa nos pinta como malandros. Veamos al enemigo, este no es la sociedad, el problema está en derribar el capital, más allá del títere usado como una imagen. Detrás del negocio clandestino de este margen, no es luchar contra nosotros mismos, no es encerrarse dentro de nuestro egoísmo, es organizarnos para ir en contra suya, atacarlos para que la burguesía no te destruya. Estúpidos se piensan que cerramos los ojos, buscamos cambios sin importar que seamos pocos, el problema es de todos, no de unos cuantos. Gritemos pueblo,